people I've been misled, and I've been afraid. I've been hit in the head and left for dead. I've been abused and I've been accused. I've been refused a piece of bread, but I ain't never in my life before seen so many love affairs go wrong as I do today. I want you to stop. Recomiendo, y hoy aquí nuevamente desde el Holiday Inn, desde el primer piso que tiene el Holiday Inn, donde está Julio Ristorante, y comiendo un plato realmente, como yo siempre lo digo, platos distintos, novedosos para saborear en el paladar. Y en este caso es un solomillo de cerdo, con una tarta de papas, una tortilla de papas, con un colchón, me decía aquí el invitado que tiene panceta ahumada, acompañada el solomillo con en granos de mostaza y sésamo negro, y con un soufflé de hongos, que hacen un plato realmente para el mediodía o la noche, sin palabras. ¿Cómo andas, Abelino? ¿Cómo andas, Maxi? Bien, la verdad que la descripción bárbara, y seguramente que no traduce lo rico que está esto, pero está muy bueno. Un lugar para venir a comer, pero algo distinto, ¿no? Salir por ahí de lo tradicional y probar un plato distinto. Aunque vos me decías fuera de cámara, y yo ahora lo digo en vivo, que el fuerte tuyo siempre es la parrilla. Sí, lo que más me gusta, y lo único que me gusta cocinar, además. O sea, en la época de estudiante uno hacía por obligación lo que tenía que comer. Recuerdo los primeros años acá en Santa Fe, primer año, vivía solo, vengo de una familia de 7 hermanos. Y te imaginás que los domingos para mí era la muerte comer solo. De lunes a sábado estaba todo bien. A los 6-7 meses, un día de recorrido al supermercado, cuando vuelvo encuentro un cachorrito en la calle. Lo llevo conmigo a casa. Bueno, una perrita era, compañía. La perra no comía lo que yo cocinaba para mí. O sea que no, mi fuerte no era la cocina. Únicamente los asados, y con eso más o menos zafado. Bocha, hace pocos días atrás hicieron una jornada en el Parque Federal. Sos una de las personas abanderadas lo que tiene que ver con el autismo en la provincia de Santa Fe, yo diría. Siendo legislador o no siendo legislador, siempre te pusiste la remera. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se defiende esto que, cada vez aumenta más la gente que tiene autismo y tiene este tipo de circunstancias que le sucede? ¿Cómo se trabaja? Sí, en realidad, en primer lugar, decir que durante toda la semana se desarrollaron actividades en Rosario, largamos en Córdoba y San Martín el día lunes y concluimos el día sábado en el Monumento a la Bandera, que por la lluvia que había, que era muy fuerte, tuvimos que hacerlo directamente en el hall del Consejo. Dentro de esas actividades se desarrolló la que vos decías del Parque Federal acá en la ciudad de Santa Fe, que fue el día miércoles. Luego el día viernes en la Cámara, organizada por el Foro de Organizaciones Sociales, otra organización, Autismo Santa Fe, y Defensoría del Pueblo, y Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, una jornada de capacitación. Y el sábado, concluimos en Rosario con estos, más los eventos que por inclemencia climática el día domingo debimos hacer en Rafaela. En realidad, desde que se consagró el Día Internacional del Autismo por Naciones Unidas, ya en el año 2007, y la conmemoración empezó en el año 2008, digamos, se vino dando un fuerte debate, sobre todo en los países en vía de desarrollo, en donde no tenés, donde no... establecer específicamente los casos, pero sí con un índice de prevalencia muy importante. En el año 2006, el CDC de Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud, establecía, digamos, un porcentaje para nuestros países, y nuestro país particularmente, de un niño cada 150 con afectación de TEA o TGD. Ya eso en el año 2000, perdón, en el año 2006 esta ecuación baja, o sea, un niño ya cada 120 crece en cantidad.
y finalmente en el 2011 un niño cada 68. Que esto en definitiva, digamos, por allí tiene más bien que ver con la difusión de este trastorno que padecen las niñas, los niños, adolescentes y adultos, que con una tasa mayor. En realidad la ignorancia y el desconocimiento es lo que no ha permitido conocer números exactos. Decíamos el otro día con los papás en el Parque Federal, en Santa Fe, yo recuerdo hasta hace 3 años, el día de conmemoración del autismo se hacía un solo día, el 2 de abril. Hoy las actividades en la semana del autismo se desarrollan, con, valga la redundancia, toda una semana, pero además durante el año se van haciendo distintas actividades que tienen que ver con la difusión y la toma de conciencia. Obviamente que es un tema, muy sensible, porque tiene que ver justamente con herramientas necesarias para poder en tiempo y forma tener la detección precoz de síntomas que puedan, con el seguimiento y en el tiempo, ratificar o descartar un eventual diagnóstico. Pero si no hay estas herramientas de detección precoz, obviamente lo que pasa, de acuerdo justamente a los especialistas, neuropediatras y demás, al no abordar este trastorno en la primera infancia del niño o de la niña, hay un tiempo que luego no se recupera nunca más. El autismo no es una enfermedad, es un trastorno que afecta a 3 áreas fundamentales de la persona humana, o de los niños y niños en este caso, como estábamos diciendo, que es el de la comunicación, el de la interacción social y la presencia de intereses restringidos y repetitivos. En todo este trabajo que hemos hecho y venimos haciendo con Panacea, que es el programa argentino de niños, adolescentes y adultos con autismo, donde con Alexia Ratazzi hemos generado un vínculo desde lo laboral muy importante, en donde Argentina y Santa Fe particularmente el año pasado estuvieron invitados a un congreso internacional en Chile de difusión de esta temática y demás. Veíamos necesario, digamos, una ley como herramienta, por eso la ley 13.328 de mi autoría, el diputado Picardi y el diputado Boscarol, en donde básicamente abordamos 4 áreas, la de la detección, que tiene que ser a través del sistema público de salud o sistema privado, a los 18 meses, a los 24 y a los 30 meses de edad de la niña o el niño, la de el abordaje interdisciplinario, una vez que se detecta algún síntoma que podría con el tiempo ratificar o descartar un diagnóstico de autismo, pero que permiten a los equipos interdisciplinarios, que obviamente están integrados por psicólogos, psiquiatras infantiles o neuropediatras y psicopedagogos, trabajar en la primera infancia del niño, donde, digamos, desde el punto de vista, digamos, del desarrollo, todavía hay mucho por hacer para lograr avanzar sobre esas barreras que el TEA normalmente plantea. En muchos casos este trastorno viene acompañado por algún retraso mental leve, a veces grave. Por eso es muy importante poder trabajar en la primera infancia y no esperar a llegar a un diagnóstico por descarte. Hace algunos años atrás, y todavía obviamente sigue pasando mucho, normalmente cuando se enfrenta a una situación en donde, bueno, un miembro de la familia no tiene de pequeña edad, recién estamos diciendo, las mismas reacciones que los hermanos a la misma edad o que los chicos de su edad, muchas veces se le dice a los papás que es cuestión de tiempo, que es un retraso madurativo, que hay que esperar. Y en realidad a veces se llega a un diagnóstico de TEA y TGD tardíamente y se perdió un tiempo de abordaje
importantísimos, sobre todo en la primera infancia, que es cuando más plasticidad tiene el cerebro del niño, ¿no? Claro. Y que es donde es importante, digamos, poder interactuar, mostrarle al chico la posibilidad de que su mundo y mi mundo compartidos son más, más alegres que individualmente separados, lograr la comunicación. Hay matrimonios que han transitado, digamos, largos caminos, 6-7 años de vida, hasta lograr que su hijo por primera vez le diga papá o mamá mirándolo a la cara. Son cosas muy fuertes, ¿no? Yo siempre digo, le decía el otro día en el hall de la municipalidad, me preguntaba un colega tuyo si yo tenía algún hijo o pariente con TEA o TGD, y le decía que no, que en realidad lo que yo tenía era hijos, y que todos los padres tenemos, y madres, por supuesto, un punto de inflexión en nuestras vidas, que es qué va a ser de nuestros hijos cuando nosotros no estemos más. Entonces, desde ese lugar y desde esa perspectiva es que tenemos que lograr y tenemos que trabajar en su conjunto por una sociedad que logre el autovalimiento del niño, más allá de su situación o de su condición. Y para lograr esto hay que poner todas las herramientas que existen a disposición de estas familias y de estos chicos. Mocha, ya viene el postre, vamos a ir hablando de este tema y un poquito de política. Estamos aquí en el Julio Restaurante, en el Holiday Inn de Santa Fe, con el diputado provincial Avelino Lago. Ya venimos, se vienen los postres.